Como habíamos comentado la semana pasada, respecto a los resultados que se han tenido, puedo informarles hoy que ya se judicializó el caso de los tres altos funcionarios de Pemex que estaban a cargo del manejo de los ductos. Desde la semana pasada ya lo tiene el Poder Judicial Federal. Estamos esperando que nos den fecha para la audiencia y que nos señalen el juez que nos los va a judicializar. Cuando tengamos esa fecha y el nombre del juez, se los vamos a hacer saber a ustedes, pidiéndole a la judicatura que nos diga hasta dónde podemos dar información con objeto de que la población esté consciente de lo que se está haciendo y que no nos vaya a resultar un problema del debido proceso. Entonces, en cuanto tengamos al juez, lo vamos a hacer. Los resultados de todo este tiempo de la nueva administración han sido 1.700 carpetas que se han iniciado y hemos tenido como resultado también 4.5 millones de barriles asegurados tanto por la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Policía Federal que se han incorporado al patrimonio de Pemex. También hemos dado una instrucción muy clara a los ministerios públicos para que todas las pipas que lleven material que sea ilegal van a ser inmediatamente aseguradas y se va a nombrar depositario a Pemex para su manejo y para su cuidado. Todas las pipas que se obtengan en toda la República, ahorita ya llevamos cerca de 60 que ya están a disposición de Pemex y nosotros vamos a hacer el proceso de extinción de dominio, pero fundamentalmente todos esos elementos con los que ellos están transportando el combustible robado ya van a quedar en manos de la propia institución de Pemex. También hemos iniciado y esta semana se lleva a cabo la incorporación de cerca de 1.000 agentes de la Policía Federal Ministerial que estaban haciendo funciones de custodia durante la administración anterior. Van a pasar directamente al manejo de todas las carpetas que estamos iniciando y de todos los procesos con los que estamos trabajando. La entrega de todo el material se está agilizando. Habíamos encontrado que en todo el país había, en las agencias del Ministerio Público, un gran número de barriles que estaban ahí asegurados y que se estaban francamente perdiendo, y todo esto ya se dio la orden para que sean entregados de inmediato, después de tomar una muestra, a la propia Pemex. Entonces, conforme vayan avanzando estos juicios, nosotros se los vamos a ir informando y a ver hasta dónde podemos informar sin que se nos vaya a venir esto en un problema del debido proceso. Muchas gracias. Tres funcionarios de Pemex están siendo investigados por el robo de combustible. ¿Fueron internados en algún centro carcelario? ¿Y si ya están vinculados a proceso o están en qué etapa exactamente están esperando la audiencia de imputación o la cuestión de la sujeción a proceso, nada más? Gracias. El caso de estos funcionarios fue judicializado. ¿Esto qué significa? La carpeta de investigación culmina, se pone a disposición del Poder Judicial Federal. Aquí traigo el documento para que no vaya a haber dudas. Y el Poder Judicial nos va a determinar qué juez es el que va a llevar este asunto para llevar la primera audiencia. La primera. Yo espero tener esa información en el curso de esta semana. En el momento en que el Poder Judicial nos asigne juez y nos dé fecha para la audiencia, yo se los voy a comunicar a ustedes si esto es posible. ¿Están ingresados en algún centro carcelario? No. Es decir, solamente ingresan los que son sorprendidos en flagrancia. Cuando no hay flagrancia, uno tiene que llevar a cabo todo el procedimiento de la carpeta, someterla al juez y el juez nos dice si nos da oportunidad de sujetarlo a proceso o tenemos que llenar algún otro requisito. En esta situación es en la que está este caso. Quiero que quede muy claro para que no haya duda. ¿Las conductas delictivas cuáles son? ¿Perdón? ¿Las presuntas conductas delictivas cuáles son?
Bueno, fundamentalmente un daño al patrimonio de la nación, así de fácil, y la falta de cumplimiento a los reglamentos y a los estatutos que señalan cuál es el procedimiento que se tiene que dar cuando hay un caso de un huachicoleo que en este asunto creo que duró 10 horas. Es muy sencillo, ¿no? Sí. No hay, es decir, esto se estaba repitiendo día con día y cuando llega la nueva administración toma cuidado de esa área, nos da la información, hacemos el trabajo junto con Pemex, preparamos la carpeta y ya la judicializamos. Así está. Gracias. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Yo espero que esta semana el Congreso apruebe la iniciativa de ley para convertir en delito grave el robo de combustible. Lo mismo que se apruebe la iniciativa que hemos presentado para convertir en delito grave la corrupción. También vamos a seguir actuando de conformidad con los procedimientos legales, siendo muy respetuosos de la dignidad de las personas. Por eso no se quieren dar nombres, porque no solo es afectar la dignidad de las personas, sino también dar elementos para que el que sea acusado como presunto delincuente no tenga pruebas o elementos para decir que no se siguió el debido proceso. Pero debe de quedar claro que de conformidad con la ley, con el sigilo que exigen estos procesos, vamos a fondo. No va a haber impunidad. Termino aclarando de que Alejandro Hertz mencionó de que se van a habilitar, ya se está haciendo, un mayor número de agentes del Ministerio Público. Y también habló de custodios. A lo mejor no se entendió bien. Habló de 1,000 custodios. ¿Qué son estos 1,000 custodios? Eran 1,000 elementos que estaban, según entiendo, al servicio de particulares y de funcionarios, protegiéndolos como guardaespaldas. Y eso se terminó. A eso se refería Alejandro. Es que a veces no se comprende bien porque no estamos acostumbrados a este lenguaje, pero es eso. Así como existía el Estado Mayor Presidencial, existían custodios de la Procuraduría para dar protección a funcionarios y a personas particulares, no necesariamente los que estaban acusados, o mejor dicho, que demandaban la protección por amenazas, sino todo esto de la prepotencia que había, del influyentismo. Lo mismo pasaba con la Policía Federal Preventiva. Entonces, ahora todos los elementos, porque la pregunta es ¿y de dónde van a salir tantos elementos para cuidar los ductos? Pues estamos utilizando todos los elementos que se tenían. Además, les recuerdo que habían 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Y yo espero también que en esta semana se apruebe la reforma para la creación de la Guardia Nacional,
porque vamos a contratar más elementos, se van a reclutar más elementos para fortalecer todo lo que tiene que ver con la protección de los bienes de la nación y con la seguridad pública.